Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Facundo Cabral fue un artista, librepensador, músico, compositor, filósofo y orador, muchas cosas a la vez. Había sufrido desde muy niño todo tipo de privaciones, tanto económicas como afectivas. Fue mudo hasta los 9 años, analfabeto hasta los 14, enviudó trágicamente a los 40 y conoció a su padre a los 46. Él y sus 6 hermanos fueron criados solo por su madre, pues el padre los había abandonado a los pocos años de que él naciera. Era un hombre libre. Aceptaba todo, porque el azar sabe lo que hace, decía. Pero la noche del 8 de julio de 2011 no fue libre, quedó atrapado entre las oscuras redes del crimen. Y el azar se equivocó, no supo lo que hacía. El 22 de mayo de ese año, Facundo Cabral cumplió 74. En gira, lo contrataron para 3 recitales en el Teatro Roma, ciudad de Esaltenango, Guatemala. En los 3, a sala llena, lo aplaudieron de pie. A medianoche volvió al hotel El Tikal Futura. Pero en el lobby se encontró con Henry Fariñas, el hombre que lo contrató. Facundo se acostó cerca de la 1:30. A esa hora, afuera, esperaban 3 camionetas, el siniestro plan estaba en marcha. A las 5, con lluvia y un calor pesado como un grueso manto, subió al auto de Fariñas. Arrancaron. Pero casi enseguida, al entrar en la avenida Liberación, las 2 camionetas le cerraron el paso. 2 de los 4 hombres bajaron con armas automáticas y las descargaron contra el auto de Fariñas, que apenas sufrió una herida leve. Pero Facundo murió en el acto, 2 balas en la cabeza y 1 en el centro del pecho. La trama no pudo ser peor. El jefe del atentado era el costarricense Alejandro Jiménez González, alias El Palidejo. Hombre de confianza del cartel de Sinaloa en Centroamérica, hombre del Chapo Guzmán. Fariñas también estaba enredado en el narcotráfico. Dueño de un cabaret en Costa Rica, recibió una oferta de El Palidejo, quería comprarlo, pero pagarlo en billetes de $20. Un claro lavado. Fariñas se negó para no cargar con semejante volumen y exigió una transferencia bancaria. Legal. Y El Palidejo lo condenó. Pero algo más había en el aire. Según la policía, Fariñas se quedó con un envío de droga que debía recibir el hombre del Chapo. El Palidejo fue condenado a 1/2 siglo de prisión por incitación al crimen, lo mismo que los 4 atacantes, los 2 que dispararon y los 2 que cubrieron su escape. Elgin Vargas, Wilfred Estoques, Juan Hernández y Audelino García. Fariñas cumple una pena de 18 años por narcotráfico.